El programa llega a su fin y para ello necesitamos encontrar a los últimos candidatos que protagonizarán una experiencia muy especial. ¿Quién no ha soñado alguna vez con volar? En esta experiencia hemos creado la sugestión de que iban a volar por encima de Valencia. Lo interesante de la experiencia es ver cómo cada persona reaccionaba de una forma distinta, cada una a su ritmo, con unos movimientos propios. De hecho, ha habido una persona que, viviendo la experiencia, no se ha levantado del sitio. Vas a elevarte del suelo y sentir que comienzas a flotar. Te elevas y estás volando. Subes, subes y ves al fondo la ciudad de las ciencias. Y vamos a ella. Estamos sobrevolándola y lo disfrutas. Vuelas, vuelas. Llegas al centro histórico de Valencia, atraviesas las torres y llegamos al Miguelete. Te elevas más y ves cómo la gente te saluda. Salúdales. Estás feliz, alucinando. Y esta alegría te lleva más alto y subes y subes. Estás viendo toda Valencia y el Miguelete queda abajo, pequeñito. Tú controlas la velocidad. Si juntas las manos, vas más rápido. Si las abres, más despacio, te ralentizas. Vamos en grupo de vuelta. Pero atención, mantente alerta ahora. Vas a atravesar los puentes. No hay frenos, no hay límites. Sigues, sigues y lo haces. Las dudas quedaron atrás, lo has hecho y sigues volando. Y ahora, por primera vez, sientes la emoción de la noria, la puedes casi tocar. Y estás por encima y te emocionas. Estás tan feliz, tan feliz. Es hora de bajar. Ya sé que te gustaría mantenerte ahí, pero la bajada va a ser más emocionante. Vas perdiendo altura y tus pies están acercándose al suelo. Y te sientes lleno de paz y libre. Completamente libre. Porque has vivido una experiencia increíble que muy pocos han podido disfrutar más allá de la frontera de los sueños. Aplauso para vosotras, vosotros.
Y ya cuando coges velocidad y vuelas y subes y subes y subes, espectacular, me ha encantado. ¿Recordáis lo que habéis visto durante ese vuelo? Es que yo no soy de aquí, entonces cuando ha dicho el Miguelete, pues... ¿Qué te has imaginado? Pues yo me imaginaba lo que me da la gana. Veía todo y me iba diciendo las cosas y yo lo veía, pero no volaba, era como que estaba mirándolo todo. Sí que he subido a la altura, pero no volaba, no iba... La sensación de volar me ha gustado muchísimo, pero al principio yo iba bajito y tal y cual, luego cuando ha dicho subir más ya he caído en picado porque... ¿Por qué no? Porque tengo vértigo y he dicho no quiero subir más y he bajado ya con la hiperventilación y la ansiedad. En hipnosis normalmente escuchas todo, ¿vale? Yo he escuchado que tiene miedo a las alturas y tal, pero yo estaba volando tan a gusto y viendo la ciudad, las artes y las ciencias, que tienes que volver rápido. Al tener el control de a la velocidad que iba y hasta donde podía ir de rápido, me ha dado seguridad y la verdad es que me siento estupenda. ¿Vais a pisar vosotras? Sí, una de las dos, no sabemos quién. Todo es un misterio. Para quienes piensen que en esta experiencia usamos cristales falsos, hemos decidido dejar el sonido directo de las cámaras durante el metraje que veréis a continuación. ¿Cuánto rato pueden estar ahí? Sobre, sin hacer nada, estáticas. Estáticas, 30 segundos. Miguel Ángel, nuestro director, estaba muy preocupado por si ocurría algún accidente. Y su madre, la médico del programa, decidió tranquilizarlo con su habitual buen humor. Va, Miguel Ángel, relájate. 1, 2, 3, duerme. Duerme. Malo grabar el cabrón. Ahora, vamos a limpiar la zona para que no se claven nada ni se pinchen nada, ¿vale? Si yo clavo una uña, no hay dolor. Sientes solamente el tacto, pero no hay ningún dolor. Cada vez más anestesia. Más anestesia. Esto es de antes que ha saltado. Vale, que se creía que no cortan. Los cristales cortan y doy fe. He querido comprobar si eran de plástico o algo así. A pesar de llevar los guantes, me lo he clavado. Esa planta del pie que tiene tantas terminaciones nerviosas ahora no siente dolor, no se tensa, permanece completamente blanda. El pie derecho, dentro, sin miedo. Apoyas del todo, muy bien, el otro, muy bien, te quedas ahí, eso es. En el mismo sitio, muy bien, ahora el pie izquierdo, arriba, muy bien, y vuelves a pisar otra vez, ningún problema, y quedas ahí. ¿Hay algún dolor? La experiencia concluye y es hora de ver cómo están los pies de Vanessa y Marisa. Qué graciosas. ¿Te da cosquillas, Vanessa? Ah, no, estamos... Vale. Nada, nada. No parece que tenga sangre, Vane. No, no hay sangre. No hay sangre, mira. No hay nada. Vale, pues ya está. ¿Y si allá afuera? Nada, ni un solo corte, ninguna de las dos. De verdad, además tú te has cortado antes. Sí, yo me he cortado antes, doy fe, me he cortado. Me duerme demasiado y me cuesta reaccionar un buen rato. La hipnosis es muy interesante y la gente todavía no la termina de conocer del todo. Hoy 5 protagonistas van a emprender un intenso viaje desde su propio infierno hasta su cielo particular, consiguiéndose liberar de pensamientos y sentimientos que les atormentan. Chelo, Mari, Tamara, María José y Alejandro son los elegidos para esta experiencia que comienza con una inducción profunda. El final del viaje de nuestros protagonistas está siendo seguido por gente curiosa, ¿no?, que está aquí atenta a lo que está sucediendo. Y me gustaría que me contarais qué os imagináis que está sucediendo. Hemos pensado que era un espectáculo de mentalismo o algo, de hipnosis. ¿Habías asistido antes a alguna sesión de hipnosis? La televisión y poco más. Sí, creo que existe. Lo que sale en la tele no sé si es verdad o no. ¿Y de lo que estáis viendo qué pensáis? No sé, parece de verdad.
Sí, parece, no sé, como nunca lo había visto así en directo, me estoy quedando un poco... Es que esto es, si no lo pruebas, no te lo puedes creer. No me gusta viajar mi cabeza en otra persona. Entonces, paso. Duermes, duermes, sueño profundo. Recordemos que esta es la primera inducción de Mari tras la hipnosis colectiva, por lo que Tony se centró en llevarla al nivel del resto antes de continuar. Atento a mi voz. Ya estás preparado. Vas a emprender un viaje hacia tus sentimientos más ocultos, hacia tus miedos. Los sentirás como reales, los verás cara a cara. Nunca han estado tan cerca. Y ahora estás dudando. No sabes si continuar, pero este viaje te va a servir para crecer. Porque no es más valiente el que no tiene miedo, sino el que sabe enfrentarse a su propio infierno. Estás en tu infierno personal. Las presiones, la inseguridad, el estrés, la culpa. Cárgalo todo en tu mochila. Llevas mucha carga emocional. La has estado acumulando a lo largo de días, semanas, meses, años. Probablemente no te habías dado cuenta, pero cada vez te cuesta más caminar por la vida. La mochila, sientes cómo pesa. ¡Más! Más kilos, más presión, más peso. Las rodillas se doblan y caes. ¡Caes! ¡No puedes! Y es ahora, en esta posición, desde la que vas a enfrentarte a tus miedos. A ti mismo. La lucha es contra esa parte de ti que hace años conoció el miedo y lo interiorizó. Desde una época tan frágil como es la infancia, tu infancia, hasta el día de hoy. Ahora, Chelo, vas a ver a dos niñas y te vas a sentir representada en una de ellas. Tamara, estás frente a la muerte, se está haciendo grande y tú pequeñita. Alejandro, sientes a tu lado la presión de fallar en tus metas, en el trabajo. Todos tus sueños profesionales se desvanecen. La infancia es el momento más frágil de nuestra vida y se pueden arrastrar complejos desde entonces. Enfrentarte a la muerte es difícil. Perder a tus seres queridos, a tus mascotas, los momentos que se van y no vuelven. No sabes, no eres capaz, no eres bueno, no vales. ¿Cómo te enfrentas a la presión social? Estás aprendiendo a aceptar un momento duro, de esfuerzo, de lucha, porque ahora vas a luchar. ¿Qué le dirías a tu yo infantil si tuvieras la oportunidad de estar frente a él? ¿Qué harías? Intenta levantar la vista, intenta mirarla a los ojos, saca la fuerza que llevas dentro y siente que estás por encima del miedo. Véncete a ti mismo. Quiérete más y demuestra lo que vales, que tú puedes. Lucha, supérate. No olvides que estamos juntos y que entre todos podemos ayudarnos a seguir, a ponernos de pie. Mírala, se va. Estás ganando. ¡Estás ganando! Fíjate cómo da la vuelta y se va. Eres una ganadora. ¡Eres fuerte! Estás a gusto contigo misma y te abrazas. El amor y el cariño vencen barreras y notas cómo tus cargas desaparecen. Empiezas a darte cuenta de que no te da ningún tipo de miedo. Un cerdo es cómico. Y la risa te hace continuar.
el calor del grupo te ayuda. Pero ¿qué pasa si se rompe la cuerda y llega la soledad? Los minutos se alargan. Te das cuenta de que no hay tiempo para todo. Que no lo compartes con quien tú quisieras ni lo aprovechas. Te sientes vulnerable, frágil. El infierno se nutre de todas estas sensaciones e intenta arrastrarte con él. Pero en lugar de hundirte, lo miras como un espejo. Un reflejo de que puedes ser más fuerte, menos manipulable, que no dependes de nadie. Y que esto no ha sido más que una pesadilla. Poco a poco te sientes mejor y vas levantándote a tu ritmo, sin prisa. Cuando ha cortado la cuerda he tenido una sensación como si me estuviesen cortando a mí. Me he quedado bloqueada, no, o sea, no sabía qué hacer. Yo he sido mamá hace poco y supongo que como todas las madres pues tengo mucho miedo, no por mí, sino porque le pase algo a mi hija. Y ese miedo es lo más horrible que he podido sentir. Tony te va guiando y pues la acabas mirando a los ojos y entonces digamos como que he ganado. Lo de la muerte ha sido muy impactante. Siempre salgo de aquí como muy movida y pues eso, un tiempo para ser capaz de los matices, verlos. Pues somos 6 hermanos, soy la segunda, pero la mayor de las chicas. Al verla más alta y más mayor, me sentí más identificada con ella. ¿Tú no conocías de nada a Chelo? No. Le ha llegado y te ha dado un abrazo. Claro. ¿Tú qué has sentido? Me ha cogido confianza y enseguida le he abrazado. Además me ha dicho un pajarito que queréis daros ya hasta los teléfonos y todo, ser amigos para siempre. Sí, sí. Y yo estaba viendo un cerdo delante de mí y luego después al salir de hipnosis digo, coño, pero si se le ve la barba y todo eso y ya te avisan, vamos a pasar miedo. Y cuando de verdad lo tienes delante, te sientes auténtico pánico. Pero luego es una sensación muy, muy, muy gratificante cuando ves que no es para tanto, lo superas, no sé. Bienvenido a tu cielo. Mira las olas. Escucha el sonido del viento. Un viento que se lleva el miedo y te permite disfrutar del ahora. Este viaje ha servido para superarte y es el momento de amarte más, de perdonarte y sentirte orgulloso de ti mismo. Porque a través de la hipnosis has conseguido ser deshipnotizado. No me graba. Perdona, hombre, es que... Y ha sido el mejor baño de toda mi vida. Creo que ha sido un fin de fiesta extraordinario. Que sí, que los miedos los hemos perdido. No puedo. Hemos disfrutado sin miedo, sin tensión, sin el qué dirán, que eso no lo hacemos casi nunca. Vivir todo esto de la televisión, los documentales, es algo que yo creo que ninguno de nosotros conocía. En todos los capítulos, ¿no? Lo que se ha visto es que hablábamos de sentimientos y de una manera muy intensa. Tony es muy educado y nunca falta el respeto y siempre lo hace todo con mucho miramiento. Y la verdad es que son sensaciones que nunca antes había sentido. Nada, o sea, nada igual. Es una experiencia positiva, desde luego habría que enseñar a la gente para que pudieran... ¡No te rías, no te rías! Bueno, pues ahora sí, terminamos con vosotros esta primera temporada del programa. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros toda esta experiencia. Y a mí me gustaría saber si el trance ha sido positivo o negativo. ¡Positivo! ¿El trance ha sido positivo o negativo? ¡Negativo! No me lo creo. ¿Dónde te lo pongo? ¿Aquí? No tienes que salir, ¿no? No, solo la cosa. Entonces, si se ve mi mano... No se ve tu mano. No, eso duerme, sueño profundo. Descansa. Porque tengo una capucha negra, un arma o algo, que... y una guadaña o algo, lo que sea. ¿Quieres verlo ahora? Vente para acá. Sí. ¡Qué fuerte! Hola, encantada, soy Tamara. Mari, ¿puedes enseñarle a Fernando lo que tiene en la mochila? ¿Qué tanto te pesaba?
bueno, pues terminamos con vosotros.